y quizá pueda ser el inicio de la llamada Film Commission para que los productores, los servicios audiovisuales puedan tener un destape significativo en los años siguientes. ALMA es una empresa hermana de la facultad y para nosotros es un honor ser parte de esta nueva etapa en donde la facultad comienza un camino mucho más involucrado en el mundo del cine. Nosotros creemos que la imagen de una película es parte importante de la promoción, de la difusión, de que la gente pueda incluso saber qué está viendo, por qué motivo va a ser. Trabajamos muy de la mano con Tito Molina y Miguel Salazar en el desarrollo de esta propuesta de cartel que nos llena de satisfacciones. Igualmente, este cartel ha sido seleccionado en varios festivales internacionales y la idea básicamente es esa, ¿no? Apoyar a que la película se difunda, que tenga mayor conocimiento y que igual es un reto porque la calidad de la película exige que la imagen de la película esté al nivel. Anoche, la noche anterior, acaba de ser, es parte de la Bienal Internacional de Carteles en México y ganó un premio en un Festival Internacional de Diseño en Estados Unidos. Es decir, para nosotros es súper importante que la película, de la mano de su imagen, pueda llegar a más gente y la calidad, sobre todo, ¿no?, de la imagen es importante para que la película tenga la valoración que nosotros creemos que debe tener. Ya hablamos ahora con la gente en Estados Unidos, conversamos con las personas que nos van a ayudar en la promoción, ¿verdad? Y cuando vieron la película se sorprendieron del tipo de película que el Ecuador ha decidido enviar. Y fue grato porque se emocionó realmente, porque es realmente una película distinta a todas las otras películas que se están enviando y eso nos ayuda muchísimo a ser parte de la selección final. ¿Por qué? Porque el producto diferente, nosotros siempre le hemos apostado a eso, ¿eh? El producto diferente siempre destaca versus los demás. O sea, los demás, todas las películas son bastante iguales. Igual competimos, tenemos competidores bastante fuertes, ¿no? Y eso también está bueno destacar. Solo en Latinoamérica tenemos 13 películas más que van con nosotros. En el mundo, es la película más competida del mundo. 83 películas están detrás de este lugar. Te voy a poner una idea, te voy a poner como ejemplo. Ayer justo la hablábamos. Una película que está para el Oscar, que está compitiendo con Silencio de la Tierra de los Sueños, es Cantinflas. Cantinflas representa a México. Ya sabemos que Cantinflas está muy grande y llena salas y es muy fuerte. La otra película es Libertador de Venezuela. Libertador Bolívar, no sé cómo se llama. Libertador, ¿no? Libertador de Venezuela, que también es una película muy grande, con mucho presupuesto, con muchas cosas detrás. Relatos Salvajes de Argentina. Estar nosotros ahí es un orgullo ya, o sea, estar metidos en ese camino ya es, no te digo películas ya de otros directores de otros países, del Asia, de Europa, del África, eso ya, entonces ya es bastante importante estar en este lugar, es un logro, yo creo que vamos a llegar, por suerte tenemos, ya te digo, una película que no se compara con las otras, no se compara con Cantinflas, no se compara con Libertador, que todos están como en el mismo lugar, esta tiene otro espacio, y yo creo que eso nos ayuda muchísimo. O sea, yo sí voy por el Oscar, vamos a ir por él. Vamos a pelearlo porque el Ecuador se merece eso. El Ecuador tiene allá y nos pusieron en la semifinal, tenemos que llegar a la final, vamos a pelearlo. Y entonces, no sé. Ya, solo quiero acotar una cosa, por ejemplo, algo que yo o el grupo de producción hemos aprendido, sobre todo en este último año y medio de festivales, es que nosotros inicialmente teníamos una idea de que la película, cuando la concebimos y la terminamos, tenía un nicho específico, ¿no? Por estos condicionamientos de cara cine como arte, ¿no? Una película sin diálogos, con un tempo definido, con un solo protagonista, etc. Y empezamos a apostar por esos festivales. Y pasábamos de alto otros festivales que decíamos, aquí no va a poder entrar nunca. O sea, un festival como el Festival de Cine de Guadalajara es un festival posiblemente más importante en cuanto a mercado e industria de toda Iberoamérica. Seguramente juntamente con Mar del Plata o Bafisi, pero seguramente hoy día lleva la batuta de ti. Y es un festival mainstream, o sea, es un festival donde las películas que están ahí son películas como las que teníamos al lado de nuestros competidores. Soñar es fácil con los ojos cerrados, que estará ahora en el Festival de Loquide, una película que había ganado muchos Goyas, que tenía una maquinaria de producción importantísima. Nuestra peliculita de $200,000 como protagonista estaba metida entre esas otras 17 películas. Y claro, se llevó la mención especial del jurado, es decir, no puedes apostar porque tu película tenga un nicho específico si no sabes realmente cuál va a ser el criterio de selección. Era un lunar dentro de todo, nosotros fuimos a ver varias de las películas competidoras y dijimos, ¿qué hacemos aquí? O
sea, no es nuestro festival. El Festival de Torino sí era un festival propicio para ese tipo de obra. Pero sin embargo, mira, en Torino estuvimos muy bien, pero en Guadalajara ganamos una mención que nos empujó para el mercado latinoamericano. Así que pensar en la posibilidad de los Oscars, yo tengo los pies en tierra, o sea, conozco varias de las películas y de los realizadores que están detrás de ellas y son muchos de ellos mis maestros. Y el mercado es peleadísimo, pero al menos hay la personalidad de enviar una película con un carácter propio. Yo creo que eso ya es muy válido. Teníamos un presupuesto de $200,000 aproximadamente para terminar toda la producción, pero con la promoción y con lo que estamos haciendo ahora, yo creo que llegaremos a unos $260,000 más o menos el presupuesto total de la película. No es un presupuesto alto, para Hollywood es nada, ¿no es cierto? Para producir películas, incluso las películas que nosotros hemos producido anteriormente, yo te podría decir que es la mitad de un presupuesto de una película normal en Ecuador, ¿no? Es, las películas en Ecuador, las que nosotros hemos producido, han llegado a $400,000, $500,000, ¿no? Y es un presupuesto, no es un presupuesto grande. Esta película se hizo en un crew muy pequeño. Es una particularidad de la película, que tenemos, estamos hablando de que la película, el crew, en un momento más grande, tenía alrededor de 6, 7 personas, ¿viste? El momento más grande de la película. Y en los momentos más pequeñitos, más íntimos, llegaban a ser solo uno, el crew. Que eso era bastante interesante, ¿no? Es bastante interesante lo que se hizo con ese espacio. Lo que sí hicimos es que trabajamos mucho, ¿no? Nos dimos mucho tiempo. O sea, en vez de trabajar en pocos días, o sea, trabajar en 3 semanas, 4 semanas, muy apretado, lo hicimos en varias etapas durante un año. Podríamos, yo creo que llegamos a tener durante ese año más o menos unos 3 meses de rodaje, podríamos pasar. 9 semanas de rodaje, distribuidas en un año, ¿no? La primera etapa de un mes y medio, de 6 semanas, la otra 2-3 semanas y la otra también unas 2-3 semanas. Pero se hizo con ese tiempo, ¿no? Porque la película requería eso. O sea, depende de cada película qué es lo que requiere también, no todas las películas son iguales, ¿no? El cine sí puede ser rentable. Esto es muy importante. Esta película es un ejemplo de que en el Ecuador se puede hacer cine con bajo presupuesto y llegar a instancias como la que está llegando Silencio en la Tierra de los Sueños. Es importante que todo el mundo sepa que el cine se puede manejar así, que se puede llegar, que el talento en el Ecuador es extremadamente importante, que se puede llegar a instancias muy lejanas con presupuestos bajos, simplemente trabajando muy bien, como lo ha hecho Tito, que lo ha hecho espectacular. Tito trabajó en una forma muy diferente, el rodaje fue muy diferente, como le estamos contando. La protagonista, por ejemplo, no sabía qué escena estaba rodando, no tenía entendido ni cómo continuaba el guión y cómo concatenaba una escena con la otra. Luego, cuando vio la película, pues entendió de qué iba la película, pero esta forma de rodar con un crew tan pequeño y con un presupuesto tan pequeño, con tiempos largos y manteniendo una dirección precisa de lo que se busca, llega a tener un resultado como este, que es una película de bajo presupuesto, camino al Oscar. Invitamos a todo el Ecuador a ir a ver la película. La mejor forma que tienen de apoyar al Ecuador por el Oscar es ir a ver la película en todas las salas, en su reestreno el día 21 de noviembre, Silencio en la Tierra de los Sueños.